manches, Ramiro. ¿Cómo va a estar el fantasma de una niña en el baño si aquí siempre ha sido una escuela? En serio, Emilio, te lo juro. Dicen que aquí antes era un cementerio. Esa ya me la sé, Ramiro. No voy a caer en tus bromas. Es más, dicen que en el baño de los niños está el fantasma de un payaso. ¿Y un payaso qué tiene que ver? Ay, Emilio, pues antes de que fuera una escuela, fue un circo. Y dicen que se murió un payaso aquí. ¿Es cierto eso que dices, Ramiro? ¿Qué, profe? Que está el fantasma de un payaso en el baño de los hombres. Pues eso dicen. Bueno, pues por si las moscas, me espero a llegar a mi casa. Pero son puros mitos, profe, no tenga miedo. ¿Miedo? No, pero digo, ¿para qué desperdiciar tiempo aquí si bien me puedo esperar a llegar a mi casa? Ah, pues yo ya no me aguanto más, voy a pasar. Emilio, espera, ten. ¿Qué es esto? Es una estampita de San Benito, hijo, y que Diosito te proteja. Vámonos, Ramiro. ¡Ramiro! ¡Ramiro, pásamela, pásamela! ¡Allá te va, Emilio! ¡Cabecita, cabecita! ¡Niños, dejen de estar jugando en el salón con el balón o si no los voy a acusar con la orientadora! ¡Van a romper algo! Valeria, tranquilízate, ni siquiera estamos jugando tan fuerte. ¡Ahí te va, Ramiro! ¡El foco! ¡Emilio, rompiste el foco! Ahorita van a ver, yo le voy a decir a la orientadora que ustedes rompieron el foco. ¡Córrele, Emilio, córrele! ¡Ya voy, Ramiro, ya voy! Ay, no creo que Valeria nos haya acusado con la orientadora, Emilio. Pues eso espero. ¡Unos pases, Ramiro! ¡Ahí te va! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, nos estamos pasando el balón. ¡Ahí te va, Emilio! En mis tiempos me decían el rey de las dominadas, chavos. ¿Quieren ver? ¡Va! ¡Ahí le va, profe! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Chin, chavos! ¡Ya rompí el vidrio! A ver, ¿se puede saber quién rompió el vidrio? ¡El profe! Sí, orientadora, y creo que también rompió ese foco. ¿Y se puede saber quién, caramba, les dio permiso de estar jugando con la pelota en el salón? No me haga mucho caso, pero fue el profe. Pues ni modo, profe Julio, se le va a tener que descontar de su quincena para comprar el foco y el vidrio que rompió. Pues con ese salario tan miserable, dudo que les alcance. Pues entonces se le van a descontar más quincenas. No, orientadora, estaba muy enojado, no supe lo que decía. Güey, se me olvidó que hoy exponíamos. Sí, es cierto, la exposición era para hoy. No, man, nos va a cagar el profe. Tranquilícense, no vino Gonzalo. ¿Le podemos echar la culpa a él? Bueno, pues ahora sí pasen con su exposición, chavos. Sí, profe. De hecho, de eso le queríamos hablar. Es que no vino Gonzalo y él se quedó la exposición. ¿De qué hablas? Sí, profe, es que la exposición se la dejamos a Gonzalo y pues Gonzalo la tenía que traer, pero pues no vino. Pero si quiere le podemos marcar y decirle que nos traiga la exposición, nada más que vive como a 4 horas de la escuela. No, ya mañana exponen. Pero sí trajeron la tarea. No mames, ¿cuál tarea? No sé cuál tarea, güey. Ah, también se la llevó Gonzalo, profe. ¿Qué pedo, Emilio? ¿Emilio, qué tienes, amigo? No te ves nada bien. Creo que me va a dar gripa, pero no quise faltar a la escuela. Me siento un poco mal. Pues te ves muy mal, Emilio. Mejor deberías ir al doctor. No, yo creo que nada más es una gripa pasajera. Por si las moscas, mejor me voy a ir a sentar del otro lado. Ramiro, no te vayas. Es que creo que estoy viendo una luz. Pues sí, es la del foco del salón. Ramiro, ¿qué tiene tu novio? Ah, se siente mal, Miguelito. ¡Y no es mi novio! Pues pareciera que ya va a ir a visitar a San Pedro. ¿Yo qué digo, doctor? Es lo que yo le digo, pero no quiere. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Emilio! ¡Emilio, qué tienes, hijo! ¡Háblame, qué te pasa! ¡Profe, me lo va a mayugar! ¡Se está enfermando de gripa! ¡Menos mal, chavos! ¡Ya me había asustado! ¡Parece de esos muertos vivientes! Nah, dice que nada más es una gripe pasajera. Ya le dije que vayamos al doctor, pero no quiere. No te preocupes, hijo. Yo sé de primeros auxilios y lo primero que se tiene que hacer es tomarle la temperatura. Y para eso tengo este aparatito. Ten, Emilio. Gracias, profe. No, hijo. Funciona mejor por el recto. Yo así lo utilizo. ¡Profe! ¡Guácala! No se preocupe, profe. Yo le ayudo, Emilio. Tú flojito y cooperando, Emilio. ¿Qué vas a hacer, Miguelito? Ahí viene el avioncito. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya llega! ¡Era martes de educación física! ¡Ramiro, es martes de educación física! ¡Ya sé, Emilio! ¡Ya sé! ¿Y entonces por qué trajiste pantalón? Pues para ver quién era el primer idiota que me lo preguntaba. Bueno, lo malo que no vas a poder jugar fútbol. ¡Claro que sí, Emilio! ¿Quién dijo que no? Pues tres zapatos. Y con zapatos no creo que puedas jugar fútbol. Emilio, cuando se tiene ganas de echar la reta, uno juega hasta descalzo. ¿Mm?
Si tú lo dices. ¡Ya llegué ya! Era martes de educación física. Otro que no vino con el pants. ¡Profe! ¡Es martes de educación física! ¿Qué crees que si no me dices, Emilio? ¡Yo ni en cuenta! Para eso estamos, profe. Usted no se apure. ¡Bueno, ya ni modo! ¡Vámonos a echar la reta! ¡Profe, pero cómo! ¡Tres zapatos! ¿Y? Pues que no va a poder jugar fútbol. Emilio, cuando se tienen ganas de echar la reta, uno juega hasta descalzo. ¡Además estos bebés son todo terreno! ¡No manchen! ¡No manchen! ¿Quién está de pinche ratero? Ok, ok, pero que conste que el celular estaba en la mesa y yo solo lo guardé para ver quién lo reportaba. ¡No, baboso! Para empezar, ese celular ni siquiera es mío. bueno, ya casi me quemo. Bueno, ¿y entonces qué se te perdió ahora? Es que se me perdió mi plumón color caqui, aroma trufas del desierto. ¿Y nosotros qué culpa tenemos de que se te haya perdido tu plumón color caca del desierto? ¡No, baboso! Dije... ¡Ay, olvídalo! ¿Y ya revisaste bien tu mochila, Regina? No vaya a ser como la vez pasada que se te perdió tu celular y todos nos quedamos hasta las 7 de la noche hasta que apareciera y resultó que tu celular estuvo todo el día en tu mochila. ¡Sí, ya los conté bien! Yo tenía 154 plumones y ahora solo tengo 153. ¿154 plumones? ¿Para esto? Apenas estoy aprendiendo, baboso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿A que no adivinan qué me encontré? Un plumón, profe. Bueno, sí, también. Es como color caqui. Profe, mi plumón no sea ratero. Sí, sí, ten, Regina. No me lo iba a quedar, hija. Bueno, ¿ya qué se encontró? ¡Este topper y está nuevo! ¡Profe! ¡Es el corn and potato cooker! Es muy fácil cocinar papas y elotes con él. ¿En serio? Sí, ¿y ustedes qué esperan para tener su corn and potato cooker? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Sí, sí, pero ya dámelo, hijo, que así se le perdió al profe de inglés. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Una pregunta, ¿quién de aquí está ciego? Profe, hasta la pregunta ofende, ¿no está viendo a Emilio? Mire, no ve nada. Claro que sí veo, Ramiro, no estoy tan ciego. A ver si sí. Ramiro, dame mis lentes. No, que sí veías, estoy acá. Pues sí, pero con mis lentes. Además, tú también estás ciego, Ramiro, solo que todavía no lo aceptas. Bueno, los que estén bien cegatones y no tengan lentes, acá abajo están haciendo el examen de la vista, chavos, por si les interesa. Emilio, ya te dije que yo sí veo bien. ¡Ah! Pues esa jardinera no la viste tan bien, ¿eh? Hola, doctor. Vengo a hacerme el examen de la vista. Pasa, hijo, pasa. ¿Cuál es tu nombre? Ramiro Ramírez. Ramiro Ramírez. Pasa, siéntate. Me vas a decir hasta qué letra alcanzas a ver, ¿ok? Sí, sí. Tapamos ojito izquierdo y me vas a decir qué letras hay en el renglón 7. Es A, Ñ, O, P. Efectivamente, hijo, necesitas lentes. No, doctor, dígame que no es cierto. ¿Qué voy a hacer para el resto de mi vida todo ciego? Se terminó mi carrera. ¿Tienes una carrera? Bueno, no, pero así dicen todos los artistas cuando les dan una mala noticia. Bueno, pero ¿eso quiere decir que voy a ser ciego para el resto de mi vida? No, tú todavía puedes usar lentes. ¿Y cuánto cuestan los lentes? Pues hay de precios, los más baratos están en 2800. Doctor, yo solo quiero ver las letras, no el futuro. Huevos, Doña Cuquita, el sabor de mis huevos te va a encantar. No, 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 es que como que algo no está bien ahí, o sea, sí. Huevos, Doña Cuca, porque a nosotros nos encanta comernos hasta los huevos. No, no, ¿es en serio que tengo que decir eso? No, es que no venía en el guión. Yo me como los huevos con el chorizo al lado. No, 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 es que no, eso no. Porque me encanta el sabor de unos huevos calientitos en mi boca. No, no. ¡No! ¡Es que eso no! ¡Cómpralos ya! Mañana podrías tú estar desayunando de mis huevos. ¡No! ¡No! ¡Es que eso no puede ser! A ver, préstame el guión. ¿Qué prefieres? ¿El sabor de unos huevos corrientes o el sabor de mis huevos? ¡No! ¡No! ¡Es que no puedo decir eso, sí! ¡Yo prefiero comerme los huevos de un buen granjero! ¡No! ¡No! ¡Es que eso lo va a ver mi mujer! ¡No! 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 ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar el sabor de mis huevos? ¡No! 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 ¿Saben qué? Yo creo que fue una mala idea venir. ¡Ramiro, ya vas a... ¡Ay, mis ojos! ¡Ramiro, ¿qué están haciendo? ¡Nada, nada, nada! ¿Entonces me puedes decir en dónde estaba tu mano? En mi bolsa. Emilio, no seas exagerado, no estábamos haciendo nada malo. A ver, chicos, ¿qué hacen aquí arriba? El receso es allá abajo. Sí, orientadora, con permisito, ¿eh? Ramiro y Valeria, ¿qué estaban haciendo aquí en el salón ustedes solos? Pues platicando, no creo. Pues aunque no lo crean, sí estábamos platicando. Esto es una alergia. A ver, ven para acá, Ramiro. ¡Esto es labial! ¡Orientadora! ¡Los dedos le huelen a mole verde! ¡Cállate, por favor! Porque nos vamos a ir a la dirección. No sé qué estaban haciendo ustedes dos solos aquí en el salón. ¡No sé! Muy mal, Ramiro. Muy mal. Castíguelos, orientadora. A ti también te voy a llevar, Emilio, por estar incumbiendo a estos dos.
Y tú, Valeria, pensé que eras una muchachita decente, una muchachita que se da a respetar. ¡Ja! ¿Cómo se ve que no la conoce? ¡Emilio! Bueno, ya estuvo suave, carambas. ¡Se callan! Valeria, Emilio y Ramiro me acompañan a la dirección. Orientador, pero no estábamos haciendo nada malo. Valeria me estaba ayudando a hacer la tarea. No voy a estar repitiendo, Ramiro, por favor. ¡Ay, sí, ya está bien! Vamos. ¡Ves! Estuvo cerca, maestra. Por poco nos cachan. Es lo bueno que ya se fueron. Profesor, yo no me he ido. ¡Ay, Miguelito! Manuel, ven, ven, rápido, ven. ¿Qué pasó, papá? Es que creo ya no sirve mi celular. Le intenté mandar un WhatsApp a tu tía y nada. Ni sale, ni entra, nada. Revísamelo, ¿no? Ah, sí, es que se cayó. ¿Quién se cayó? No, no, yo te digo de mi celular. Por eso, ¿se cayó WhatsApp? No, no, pues si yo lo estaba ocupando re bien. No, o sea, sí, pero ya... No, es que ¿sabes qué? Tu tía Gertrudis me dijo que unos celulares iban a dejar de funcionar, que iban a dejar de agarrar el Wi-Fi. No, o sea, sí hay internet, pero lo que no se puede usar es WhatsApp porque se cayó. No, es que no se me cayó, nada más dejó de funcionar así. O sea, no sirve WhatsApp. No, sí sirve porque ayer lo estuve usando normal. No, es que hace... Es que mira, no se manda, no llega. Pinche celular. No, papá... Yo no voy a poner árbol de Navidad, a mí me vale pura verga. La Navidad y el Año Nuevo a la verga. A few minutes later. Que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo de parte mía y que la pasen muy bien en este año y en esta Navidad y que se vean mucho a la verga. ¿Y por qué no le regresó también su trabajo a Valeria? Ella también lo hizo con tinta roja. A ver, Valeria, tráeme tu trabajo, rápido. ¿Para qué, maestra? Tenga. A ver, bueno, entonces para que las dos estén igual y no haya ningún descontento, a las dos les voy a regresar el trabajo. Maestra, pero a mí ya me lo había puesto bien, no se vale. No se vale, Regina, no mames. A ver, Valeria, aquí no vas a estar diciendo esas palabrotas. Es que no se vale, maestra, usted ya me lo había aceptado y ya hasta me había puesto 10. Ay, pues te borro la calificación y ya. No debo ni tengo que estar soportando sus berrinchitos de niños de 5 años. Es que no se vale, maestra. Es que también iba a ser muy injusto que a ti sí te lo aceptaran. Ya valió esa amistad. Sí, efectivamente. Tú ya cállate, Regina, neta. A ver ya, lo que tengan que arreglar ustedes dos, allá afuera. Aquí no quiero que parezca tianguis. No mames, Regina, neta te pasaste de lanza. A mí ya me lo había aceptado. Ay, pues yo no tengo la culpa. Tú me dijiste que sí se podía hacer con tinta roja. Pues sí, pero si no te lo aceptaron a ti, no tenías por qué echarme de cabeza a mí. Ya, Regina y Valeria, vámonos a la dirección. No, maestra, no, ya. Pues entonces ya no quiero escuchar ni un solo grito. Pásense al salón, por favor. Está bien, ya, 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 ya. Es que no mames, Regina, neta te pasaste. ¡Oh, que la! ¡Ya estuvo bueno! ¡Vámonos a la dirección! A ver, Ramiro, sigo sin entender. ¿En qué me beneficiaría a mí comprarte 3 botanas y pagarte 5? Bueno, a ti en nada. Pero a mí sí, y mucho, porque no he vendido nada desde que empecé. ¿Y desde cuándo empezaste a vender botanas? A ver, espérate, déjame hago cuentas. Desde enero, febrero, marzo, abril... ¿Desde hoy? ¡No, hombre! ¡Gente de negocios! Por lo menos yo ya gano mi propio dinero. ¡Ay! A ver, ¿cuánto has ganado hasta ahorita? Bueno, hasta ahorita llevo 20 pesos. ¡Uy, no! Eso sí es mucho dinero, señor Don Ricky Ricón. Bueno, ¿me vas a comprar sí o no? Ok, está bien, dámelas. Serían 50 pesos, amigo. ¡Oye, Ramiro! ¡Ay, Felipe! Ya te dije que no tengo gusanos de maguey. Para empezar, no sé si eso sea una botana. ¡No, no era eso, hombre! Es que te venía a decir que no se me hace que sea una promoción eso de comprarte 3 botanas y pagarte 5. Por eso te venía a pedir mi dinero de vuelta. Pues lo siento, Felipe. Por eso puse ese letrero. No, pues ni hablar. ¿De qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, profe, vendiendo botanas. Ah, por cierto, ¿no gusta? Tengo una promoción que le va a encantar. No, no lo sabía que estudiabas botánica, hijo. ¿Qué? ¡Profe! La botánica estudia los vegetales, no las botanas. ¡Y yo que pensaba que estudiaba el bonito arte de vender botanas! Ok, pues a petición de ustedes, ahí les va la anécdota de cuando fui borracho a la escuela. Empecemos porque yo iba en la secundaria, no me critiquen, yo creo que a esa edad todos tenemos la pendejez en su nivel más alto. Entonces yo iba en el turno vespertino. Y ese día iba a haber una kermés. Entonces pendejamente pensé, güey, si voy a la kermés borracho... Y bueno, Diosito me puso en mi camino una botella de tequila. Bueno, no me la puso, yo la encontré. Así que fui a la tienda a comprar un Squirt y luego regresé y puse una rolita chingonas para tomar. Y empecé a tomar y a tomar y así, una tras otra, hasta que dije, güey, ya estoy mareado, qué pedo. Total que llegué a ese punto en el que ya todo te empieza a dar vueltas bien cabrón
Y llegó mi mamá. Y dije, güey, tienes que disimular. Pero, güey, ¿cómo chingados iba a disimular que estaba hasta su puta madre de pedo? Y ella bien linda me preguntó, Diego, ¿estás borracho? Es como, no. Pero para todo esto yo ya estaba bañado, cambiado y alistado para irme a la escuelita porque borracho pero responsable el muchacho. Pues sí, güey, te pusiste borracho para que disfrutara con la kermés. Sí. Entonces se llegó la hora de irme a la secundaria. Y ahí va Diego, de camino a la secundaria. No sé por qué me dijeron, voltea para atrás, pero volteé para atrás y venía mi mamá. Sí, venía cuidando a su hijo el teporocho para que no se cayera. Llegué a la escuela yo, según todo tranquilo, disimulando la pinche borrachera que me cargaba y me fui a mi salón. Para todo esto, la kermés iba a ser unas horas después. No sé, no me acuerdo si era después del receso o un poquito antes del receso, no me acuerdo. Pero iba a ser unas horas después. Primero íbamos a tomar algunas clases. Y esas clases me acuerdo que eran química. Y me tocaba con un profe que, pues, la neta, yo mis respetos, siempre nos llevamos muy bien y todo eso. Entonces, él fue el que vio que yo estaba ebrio. Y también todo lindo me preguntó, ¿vienes pedo? Y yo así como de, no. Y como decepcionado me dijo, ay, Diego. Y yo solamente me acuerdo que me recosté en la banca y de ahí ya no supe hasta que me dieron ganas de vomitar en su propia clase. O sea, no vomité ahí en el salón. Me fui corriendo en chinga al baño a vomitar. Me acuerdo que ese día hasta los tenis y creo el pantalón me vomité. Y yo saliendo del baño me encontré un profe y me preguntó, ¿estás bien? Y yo así como de, sí. Yo no estaba hablando mal de tu amiga, ni siquiera sé quién es tu amiga. Ah, ¿no? ¿Y entonces quién está de chismosa inventando que Noemí está embarazada? ¡Esa fue Yatsiri! Digo, si querían saber. Además, yo ni siquiera lo inventé, a mí me contaron. Bueno, ¿y si mi amiga estuviera embarazada, a ti qué? Pues nada, a mí solamente me contaron. A mí solamente me contaron. ¡Ya! ¿Se van a pelear o van a seguir hablando? Siempre quise decir eso, chavos. Ay, eres una pinche chismosa. Eres una pinche chismosa. Ay, mejor cállate. ¿Por qué no vas con Yatsiri y le preguntas quién inventó el chisme? Yo no tengo nada que ir a preguntarle a ella. ¡Santo moquetazo que le acomodó, chavos! No, ahora sí ya valiste mal. ¡Ya no se peleen! ¡No se peleen! ¡Ay, Dios mío, mi diente! ¡Te dije que no te metieras, Emilio! ¡Esto es cosa de mujeres! ¡Ya pégale! ¡Dale, Regina! ¡No te dejes, bebé! ¡Dale! ¡Tú ni te metas, babosa! Y yo puedo hablar de que a mí se me dé la regalada gana. Vámonos, Emilio. ¡Sí, voy atrás de ti! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya no entendí! ¿Está o no está embarazada Noemí? Amigos, yo cometo pendejada tras pendejada. En el video anterior dejé el comentario así en mi cara. Todo el pinche video, toda la anécdota lo dejé en mi cara. Esta vez sí lo quité, creo. Pues esa es la parte 2 de cuando fui borracho a la secundaria. Yo seguía disimulando como si no estuviera borracho. No sé por qué cuando estamos borrachos lo que más queremos aparentar es que no estamos borrachos. ¿Por qué? Bueno, sí, yo porque estaba en la secundaria y pues tenía que aparentar no estar borracho para que no me suspendieran o me expulsaran definitivamente. Pues ahí tienen al teporocho de Diego disimulando irse a lavar las manos como cualquier persona lo haría. Cualquier persona que no estuviera borracha. Fui, me lavé las manos y de paso la cara. No sé por qué se me subió la borrachera al triple. Yo sentí que me mareé más. Y pues obviamente cuando llegué al salón todos vieron que fui a vomitar porque tenía los tenis salpicaditos, ¿no? Yo me sentía literalmente un bicho raro ahí. Yo me sentía como un pinche extraterrestre entrando por la puerta y todos así con su cara de... No mames, pendejo, ¿qué me ves? Estoy borracho, sí. Ay, pues sí, pendejo, no es nada común ir borracho a la escuela, no mames. Yo ese día, en lugar de recibir un castigo, recibí un privilegio. ¿Por qué? Porque me dejaron dormirme, güey, en la clase, ¿no? ¿A quién lo dejan dormir en la clase? A mí, estando borracho. Se los dije, me llevaba muy, muy bien con ese profe. Bueno, para no hacérselas tan larga y aburrida, cuando llegó la hora de ir a la kermés, ya a la hora de ir a disfrutar, que esa es lo que yo iba, ir a gozar estando borracho, porque según yo lo iba a disfrutar más, pues no, no lo disfruté y de hecho hasta me iba a pelear con un vato. Y no, no porque fuera mala copa, pero yo ese día me acuerdo que terminé con una de mis novias, pues, que yo tenía. Con una de mis novias, güey, pues la única que tenías. Sí, entonces ese mismo día regresamos. Si quieren esa anécdota, yo se las cuento. Por lo que a mí me contaron y por lo que yo todavía recuerdo, porque todavía estaba borracho, perdido,
Por lo que yo recuerdo, el vato estaba molestando a mi exnovia. Entonces, güey, o sea, ¿quién chingados no va a defender a su exnovia? O a su novia, lo que sea. Entonces, pues ya casi me peleaba. Pero fueron y me dijeron, güey, güey, cálmate, la verga. Ya saben, ¿no? Los pinches calmapedos. Pasando la kermés, pues yo ya me había alivianado un poquito más. Ya a mí ya se me había pasado un poquito la borrachera. Obviamente, pues seguía mareadón, más o menos. Seguía haciendo pendejadas, porque uno cuando está borracho hace muchas pendejadas. Entonces, no sé por qué me tomé como 10 vasos de refresco. No sé por qué. Todavía no carburaba bien mi cerebro, pero lo que sí sé es que ya se me había bajado un poquito la peda. Ya cuando salimos de la escuela ya estaba mucho más calmado. Se me había bajado en el mismo día que me empedé. Y bueno, después de una ruptura amorosa, una guacareada en la escuela, una dormidita en clase de química, una pelea, bailar, llegué a casa. Y para los que se preguntan si me regañaron, no. De hecho, no me acuerdo si me regañaron. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué haces? ¿Qué pasó, Emilio? Aquí nada más checando el perímetro para que no me vayan a pintar un 4. ¿Un qué? ¡Un 4! Bueno, por si me quieran torcer. Una trampa para que me entiendas. A ver, no entendí. ¿Trampa como de qué? Pues ya sabes, viejo. No faltan por ahí los sopilotes, los hocicones, los soplones, los sapos. No me digas que otra vez vienes borracho a la escuela, Ramiro. Además, ¿por qué vienes vestido así? Estoy detectando la presencia del enemigo. No, a ver, espérate, tú no vienes borracho, tú te metiste algo. ¡Emilio! Sí, comandante Sachipapa. Sí, aquí estoy, enterado, recibido. Ok, aquí lo espero. ¿Con quién hablas? Con nadie, es el profe, dice que ya viene. Ok. Bueno, por si las moscas, yo mejor me voy metiendo. No vaya a ser que lo loco sea contagioso. ¿Qué pasó, viejones? ¿Qué hacen? Aquí, comandante Sachipapa, reportándose. ¿Eso es un taco dorado? Creo que esto es un sueño. ¿Qué me trae nuevo, comandante Salchipapa? ¿Qué te traigo de qué, hijo? Ya me perdí. Mejor yo los espero allá adentro. En lo mientras voy a ir buscando la información de la exposición. ¿Información? ¡Agárralo, comandante Salchipapa! ¡Ese es un sapo! ¿Qué? ¡No, yo no! ¡Ven para acá, mendigo desgraciado! ¡Pero si yo! ¡Ustedes están pero si bien chiflados! ¡Contesta, Emilio! ¿Pero qué voy a contestar? Disculpe, hijo, creo que primero le tenías que hacer una pregunta. ¿Ah, sí? ¿De qué color es mi calzoncillo? ¿Y yo qué pasó? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Solo que terminé con Regina. ¿En serio? Porque me mandaste un mensaje diciendo, ven rápido, por favor, me siento muy mal. Sí, ya, todo bien. De hecho, ya me siento mucho mejor. ¿En serio? Porque me mandaste otro que dice, me quiero morir. Sí, pero ya no. Ya le estoy superando. Emilio, tiene 8 minutos que me mandaste el mensaje. No lo puedes superar así de rápido. Pues yo sí. Es más, ya para mañana ni siquiera me va a doler. Es más, ya para mañana ni siquiera me voy a acordar de que existe. ¡Mira, ya va Regina! ¡Regina, por favor, perdóname! ¡Yo no! ¡Uy, no, sí! Ya para mañana lo superaste. Ya ni te vas a acordar de ella. Bueno, a lo mejor lo exageré. Pero vas a ver que en 2 días yo ya ni me acuerdo de ella. Pues a menos que te cambies de salón, porque se te olvida que va en el mismo salón que tú, genio. Ok, ya, le voy a decir. Emilio, ven por favor tantito. Emilio, repite después de mí. No voy a ir. No voy a ir. No estés chingando. Puede ser algo importante, Ramiro. ¿Qué pasó, Regina? Emilio, solamente te quería pedir que... Sí, quiero volver contigo. Extraño todos los recesos en los que comíamos juntos y cuando salíamos de la escuela y yo... No es eso. Quiero pedirte, por favor, que te cambies de salón porque ya no quiero ir en el mismo salón que tú. Sí, de hecho, yo ya me iba a cambiar. Yo ya no iba a durar tanto aquí. Pobre idiota. Además, ¿qué te hace pensar que la maestra de inglés va a dejar a su marido por ti? ¿Tú qué sabes, Emilio? La vida da muchas vueltas. No creo que se llegue a fijar nunca en ti. Estás reprobando su materia. Bueno, está bien. El inglés nunca se me ha dado. Pero ¿qué tal la química que hay entre ella y yo? ¿Cuál química, Ramiro? Ayer te mandó por un citatorio con la orientadora. Bueno, ¿y que tú nunca has escuchado ese dicho que dice del amor al odio solamente hay un paso? Es del odio al amor, baboso. Y no creo que te haya mandado porque te odie, más bien por burro. Y ya te vas a empezar a poner de celosa, de seguro. Ay, sí, güey, quisieras que yo me pusiera celosa de ti. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Maestra, ¿me permite un momento? Quiero platicar con usted. ¡Ey, profe! ¿Qué pasó, Ramiro? Esa tortita ya tiene su aguacate. ¿De qué torta hablamos, hijo? Que yo nunca le he pedaleado su bicicleta, profe. ¿De qué hablas, hijo? Que la maestra me siga no quiere decir que le esté ligando.
¿Lo sigue a usted? Sí, es que Emilio me dio un consejo buenísimo. Emilio, ¿y por qué nunca me lo dijiste a mí? Porque nunca me lo pediste. ¿Y se puede saber qué consejo es? ¿En serio quieres saber cómo ganar muchos seguidores? ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, bueno! Entonces váyanse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y ahí van a encontrar el secreto para conseguir muchos seguidores. ¿Qué onda, Ramiro? ¡Qué chido que ya hoy entramos de vacaciones, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¿Me vas a decir que no tenías ganas de regresar a clases? ¡Emilio! ¿Quién en su sano juicio va a querer regresar a clases? Nos levantamos bien temprano, aguantamos a morros bien castrosos, a profesores bien aburridos y mucha tarea. Pues a mí me gusta. Bueno, porque tú eres raro, yo no. ¡Bueno, ya! ¿Hiciste la tarea de vacaciones que dejó el profe? ¿Dejó tarea de vacaciones? ¡Sí es cierto la tarea! ¡Y era mucha, Ramiro! ¿Qué vas a hacer? ¡Ya sé! ¿Y si te das de baja? Sí, sí, Emilio, me voy a dar de baja. ¡No! ¡No, Emilio! Le voy a decir lo de siempre, que se la comió mi perro. Ramiro, ¿cómo le vas a decir que se la comió tu perro si tu perro se murió antes de salir de vacaciones? Pues no sé, algo se me tiene que ocurrir. Bueno, si tú lo dices. Pero eso de darte de baja es muy buena opción. No, no me voy a dar de baja. Por ahora. Bueno, pero ya vamos a entrar porque ya abrieron. ¿Qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¿Me van entregando la tarea que les dejé para vacaciones, por favor? ¡Profe! Yo la traje. ¿Y por qué no la trajiste, Ramiro? Claramente les dije, chavos, esa tarea iba a valer el 20% de su calificación. Es que se la comió mi perro, profe. Oye, Ramiro, ¿tú piensas que yo soy tonto? No me contestes. Tu perro se murió antes de salir de vacaciones. Es que... Firulay siempre fue muy travieso. ¡Ya ve! ¡Hasta muerto sigue haciendo travesuras! Cuando mis suegros me pregunten a qué me dedico, automáticamente yo... No, mire, nosotros somos gente humilde, ¿no? Nosotros estamos ahí, sí periqueamos y todo el rollo, ¿no? ¿Qué me preguntó? Ando bien. Es que ¿por qué son los equipos de tres y sabe que nosotras siempre somos cuatro? Ay, Regina, ya cállate, por favor. No, no me voy a callar, no me voy a callar, no me voy a callar. Es que siempre tenemos que hacer un debate grupal por algo que nada más tú no estás de acuerdo. Pues ni modo, ni modo, ni modo, no me importa. Ya cállate, por favor, Regina, y deja que el profesor dé la clase. No me voy a callar, no me voy a callar, no. A ver ya, Regina, o te callas o te vas a la dirección. No me voy a callar y tampoco voy a ir a la dirección porque no estoy haciendo nada malo. Bueno, ya no importa. Los equipos van a ser de tres. Pues mi equipo va a ser de cuatro. ¡Ah, perfecto! Entonces a ustedes no les califico. Pues nos va a tener que calificar, profesor. ¡Ay, ya, Regina! ¡Ya cállate! Si no, no te voy a pasar la tarea de física. Emilio, era tan joven para morir. Bueno, ya está bien. Pero me la pasas, Emilio. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Emilio! ¡Por fin callaste a la castrosa del salón! Es un honor para mí tenerlo aquí, señor. No estoy llorando. Gracias, gracias, gracias. ¡Ay, Dios, ya quítanos este calor! ¿Qué onda, Ramiro? ¡Emilio, neta, con este calor y tú con suéter! Ya me imagino cómo te has de venir asando ahí adentro. ¡Ay, Ramiro, tampoco exageres! Además, a mí me gusta el calor. ¡Ay, no, ya los está dejando mensos! A ver, dime cinco cosas malas del calor. Sudas y hueles feo. ¡Ay, Ramiro, por favor, para eso existe el agua! ¿Te puedes bañar? ¡Emilio, me bañé antes de venirme a la escuela y ya siento que huelo peor que un albañil después de un colado! Pero se supone que te tienes que bañar bien, no nada más echarte agua. Además, a mí me gusta el calor, ¿y qué? A mí se me hace que a ti ya te dejó bien loco el calor. Aquí los únicos que parecen locos son ustedes exagerando las cosas. Claro que no. De hecho, gracias al calor inventé un aparato que te echa aire para refrescarte. Ese ya existe, Miguelito. Se llama ventilador. Pero aquí no existen los ventiladores de mano. Se llaman abanicos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy explicando a Emilio que gracias al calor todos tenemos la cola sudada y no se siente bonito. ¡Eso sí, chavos! Yo ahorita casi me traía la sien en metro por lo pegostioso que estoy gracias al calor. ¿Ya ves, Emilio? Aunque nos bañemos, vamos a seguir sudando. Bueno, la verdad yo no me bañé, chavos. Pero aún así. Bueno, ya hay que meternos, ¿no? Espérate, Ramiro, ¿tienes algo atrás? ¿Qué tengo? A ver, espera. Tenías este gatito. ¡Ay, es Bigotes! Con razón no lo encontraba en la mañana. Se me quedó pegado en la espalda. A ver si yo no traigo a mi esposa pegada. Mi esposa y yo nos dormimos siempre con la TV en alguna película, serie, etc. Esta vez se nos olvidó apagarla. Cuando despertamos al otro día, estaba Masha y el oso, pero nosotros no habíamos puesto esa caricatura.
Lo más extraño es que estaba así, tenía una apariencia muy diabólica, intentamos salir y entrar de la serie y seguía así. Algo que nos dejó helados es que leímos que las televisiones también son un portal para cosas paranormales. Es que ¿cómo supo que estábamos ahí, Miguelito? ¿Qué os sabe por qué, profesor? ¿Tienes alguna idea? Permíteme, estoy hackeando el sistema de descuela y mira lo que encontré. A ver... ¡Mira, profesor! ¡Son las cámaras de seguridad de la escuela! ¡Desde su celular! ¿Y ahora qué podemos hacer, Miguelito? Él puede ver dentro y fuera de la escuela. Muy fácil, profesor. Le voy a bloquear el acceso a las cámaras de seguridad. ¿Y tú puedes hacer eso? Pero claro, profesor. Simplemente es cuestión de que entre a la base de datos del sistema que opera todas las cámaras de seguridad. ¡Ah, sí! No entiendes de lo que hago, ¿verdad, profesor? No. Bueno, en lo que yo hago esto, ¿le puedes dar de comer a mi gato? Claro, Miguelito. ¡Esto es un tigre de Bengala! ¡Ah, sí, profesor! No te le acerques mucho porque le gusta muchísimo la carne fresca. Me lo hubieras dicho antes, Miguelito. ¡Ay, profesor! ¡Listo, profesor! ¿Qué pasó, ya? ¡Ya! Ahora sí, ese director nos va a conocer. Ahora sí, Miguelito. Ese director se dará cuenta que se metió con las personas equivocadas. Pero ahora iremos con el plan B. Sí, Miguelito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás seguro de esto, Miguelito? Sí, no es la primera vez que lo hago. ¿Eh? Debo de empezar a dejar de decir algunas cosas. Ok, vamos, vamos. Espera, profesor, ahí hay alguien. Aquí, aquí. ¿Qué ves, profesor? No sé, no se ve bien desde aquí. Profesor, nos tenemos que arriesgar, ¿ok? No, Miguelito, ya fallamos una vez, no podemos fallar dos veces. A ver, profesor, el que no arriesga, no gana. Vamos. Es el director, Miguelito. ¿Qué? ¿Qué hace aquí ese viejo loco? No lo sé, Miguelito, pero puede que trame algo. Hay que escondernos, si no nos va a ver otra vez. ¿A mí qué me dices, Miguelito? Tú eres el que se sabe todos los lugares secretos aquí. Ah, cierto. Ven. Señor director, ¿puedo pasar? No tengo tiempo, no tengo tiempo. Gracias por dejarme pasar, señor director. Bueno, ¿qué no escuchaste, Squinkle? No, realmente como que con las personas tontas no escucho muy... bien que digamos. ¿Me acabas de decir tonto, Squinkle? Me parece que el sordo es otro, señor director. Bueno, ya, ¿qué quieres? Pero rápido, que no tengo tiempo. Bueno, señor director, idea al grano. No me parece cómo quiere llevar las cosas en... Ajá. En primera, las reglas de esta escuela las llevo yo, no usted, señor director. ¡Oh, ya! Si me permite, que no he terminado, señor director. Así que, o se alinea, o lo alineo. ¿Me estás amenazando, Squinkle? Me temo que sí, señor director, pero no es algo que yo quiera, aclaro. A mí nadie me amenaza, Squinkle. Pues muy fácil, no se meta donde no lo llaman. Quéame, señor director, le conviene más estar de mi lado, y no metes en lo que no te importa. A ver, Squinkle, ya me estás cansando. Ya me tienes hasta aquí, y eso que es mi primer día. Lo siento, señor director, pero así va a ser mientras usted sigue en ese pan. ¿Qué pan? Ah, pan de pan A, pan B, pan C. No puedo creer que esté siendo amenazado por un niño que ni siquiera sabe hablar. Es parte del encanto. Bueno, ¿ya es todo lo que me tenías que decir? Sí, creo que ya es todo lo que te tenía que decir. Así que ya sabe, director, si le quieres seguir jugando a vivo. Bueno, ok, entonces, por favor. Sí, ya me voy. ¡Ah! Y ya no quiero que esté molestando a mi profesorcillo atudo. A él solamente lo puedo molestar yo, ¿ok? ¿Entendido? Por favor. Ya me fui. ¡Hola, profesor atudo! ¿Y tú dónde chingados estabas? A ver, ya te sabé pellejo, cállate. ¿Dónde está su compañero Miguelito? ¿Se te ofrece algo, señor director? ¡Ahí estás! Bueno, te vengo a avisar, Miguelito, que estás suspendido durante 6 semanas. ¿Y se puede saber por qué motivo, señor director? Pero por supuesto que se puede saber, Miguelito. Me amenazaste. Y no te preocupes. Lo tengo todo grabado. Al parecer no eres tan inteligente. ¡Me lleva! Fue un poco más inteligente que yo esta vez, señor director. Pero bueno, vacaciones son vacaciones, ¿no? Te dije que no ibas a poder conmigo, Squinkle. Así que agarra tus cositas, que te me vas de vacaciones. Bueno, compañeros, nos vemos cuando yo regrese. Los amo, en serio, son el mejor grupo que yo puedo tener. El más fuerte, el más unido. Y nunca,
pero nunca le hagan caso a los maestros. ¡Oh, Miguelito! ¡Miguelito! No puedo creerlo. Llévame contigo. Amigos, este no es un adiós, es un hasta luego. A ver si entendí. Entonces debe de ser el mismo número o el mismo color. ¡Que sí, Emilio! ¡Ya te lo dije como 30 veces! No, pues entonces paso. Emilio, no puedes pasar. Tienes que comer hasta que te salga el mismo número o el mismo color. Ok. ¡Ah! ¡Aquí está! Vas tú, Miguelito. Uno. Vas tú, Emilio. ¡Ahora sí tengo! Miguelito, te veo un poco desnutrido. ¿Deberías de comer? Yo que tú no hubiera hecho eso. ¿Te han puesto un alacrán en la cola? No. Bueno, una vez me senté en un... ¡Ramiro! Creo que ya voy yo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando uno, profe. ¿Usted sabe jugar? ¡Que sí sé jugar, Ramiro! En mis tiempos me conocían como el rey del uno. ¿Qué quieren perder, chavos? Hay que jugarnos las calificaciones. Si usted pierde, nos pone 10 a los 3. Y si yo gano los 3, me traen una torta de milanesa mañana. Trato hecho, profe. Coma 4, profe. 1. Lo bueno que lo conocían como el rey del uno, profe. Imagínese si no. ¡Espérate, mi Dios! ¡Nada más deja que me salga el rey de copas y ahora sí van a saber lo que es bueno! Algo me dice que ya sacamos 10. ¡Gané! ¡Sacamos 10! ¡Eso es trampa, Ramiro! ¡Pero mañana tráiganse una lotería, chavos! ¡Ay, sí van a saber lo que es bueno! Pues sí, Emilio, pero ¿cómo iba a poder hacer la tarea si estaba jugando FIFA contigo? Vaya, no encuentro fallas en tu lógica. A ver, chavos, todos formamos, acá vamos a hacer Operación Mochila. No puede ser, Emilio, están haciendo Operación Mochila. ¿Y qué? No traemos nada malo. No traemos nada malo, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Emilio? No. A ver, tú, hijo, abre tu mochila. Claro que sí, Poli. A ver, préstamela. ¡Oiga, esas son mis cosas! ¡Usted las va a levantar! ¡No tienes nada, hijo! ¡Ya te puedes ir a tu salón! ¡Sí, ya te puedes ir a tu salón! ¿Y quién me va a recoger mis cosas? A ver tú, hijo, abre tu mochila. ¡Pero no me tire mis cosas como a mi amigo! ¿No tienes nada que te comprometa, hijo? Pues que yo recuerde... no me acuerdo. A ver... ¡Oiga! ¿Qué hace esta bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí. Pásate de este lado, hijo, ahorita te arreglamos tu asunto. A ver, profe. ¡Dígame, su subcomandante! Soy el poli de la entrada, profe, no se haga el payaso, ábrame su bolsita, por favor. Sinceramente, se me hace una falta de respeto hacia mi persona que quieran esculcar cosas cuando yo soy una autoridad más en esta escuela. ¿Quieres sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera, no está nada malo y es por seguridad de todos, hijotén. ¿Ese localizador qué hace en su bolsa, profe? Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad y teme que algo malo me pase. Sí. Profe, ¿pero por qué me reprobó? Ah, no sé. No sé, Ramiro. A mí que me preguntas, ¿quién fue el que no estudió? ¡Pero si ni lo revisó! Ay, no puede ser. ¿Alguien vio mi marcador? No, profe. Fuiste tú, ¿verdad, Ramiro? Tú lo agarraste, ¿verdad, hijo? Acabo de llegar. ¡Profesor! ¡Rebeca se está ahogando! ¿Ahora qué le hiciste, Ramiro? ¿Por qué se está ahogando tu compañera? ¡Pero por...! Profesor, está haciendo muchísimo calor. ¿De seguro fuiste tú, verdad, Ramiro? Sí, pues ¿quién más? De seguro fuiste a hablar con Dios y le dijiste que hiciera un montón de calor. Pero sí... Y pues ya, sus papás vinieron a hablar conmigo y resulta que la niña sí está embarazada. Ah, ya sé quién fue. Permíteme tantito, Lolita. ¡Ramiro, ven para acá! ¿Ahora qué hice? ¡Ven para acá, Ramiro! ¿Con qué precio tiene su rosca grande de Reyes? 450. Ah. Amigo. Ah, ya. ¿Y la medianita? 350, señor. Ah. ¿Y la chica? Esa cuesta 200 pesos, señor. Ah. ¿Cuál se va a llevar, señor? Sí me da 5 bolillos, por favor. ¡Ramiro! ¿A poco estás fumando? No, que va. No, le estaba contando mis secretos más íntimos a este cigarro. Ah, menos mal. Yo pensé que sí estabas fumando, oye. ¡Oye! Es que tú también, Emilio, ¿qué preguntas? Pues sí, estoy fumando. ¿Y qué, no te sabe feo el cigarro? Bueno, pues sí, pero... te acostumbras. Es que tú nunca has fumado, por eso no sabes. Bueno, eso sí. ¿Me das una fumada? No, Emilio, no, yo nunca podría hacerte eso. Tú eres mi amigo. O sea, si quieres fumar, fuma. Pero yo no te voy a inducir. En eso tienes muchísima razón. ¿Y desde cuándo fumas? A ver, de enero, febrero, marzo, abril, junio. ¿Desde ayer? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen?
¡Oye, Ramiro! ¿Estás fumando? Otro menso. ¡No! Le estoy contando mis secretos más íntimos a este cigarro. Ok, fue una pregunta muy estúpida. ¿Me das una fumada, Ramiro? No. Usted es mi amigo. Yo nunca le haría eso. O sea, si quiere fumar, fume. Pero yo no lo voy a inducir. ¡No digas tonterías, hijo! Llevo fumando más de 15 años. ¡Pasa para acá! Güey, se me olvidó que hoy exponíamos. Sí, es cierto, la exposición era para hoy. No, man, nos va a cagar el profe. Tranquilícense, no vino Gonzalo. ¿Le podemos echar la culpa a él? Bueno, pues ahora sí pasen con su exposición, chavos. Sí, profe, de hecho de eso le queríamos hablar. Es que no vino Gonzalo y él se quedó la exposición. ¿De qué hablas? Sí, profe, es que la exposición se la dejamos a Gonzalo. Y pues Gonzalo la tenía que traer, pero pues no vino. Pero si quiere le podemos marcar y decirle que nos traiga la exposición. Nada más que vive como a 4 horas de la escuela. No, ya mañana exponen. Pero sí trajeron la tarea. No mames, ¿cuál tarea? No sé cuál tarea, güey. Ah, también se la llevó Gonzalo, profe. ¿Qué pedo, Emilio? ¿Emilio, qué tienes, amigo? ¿No te ves nada bien? Creo que me va de gripa, pero no quise faltar a la escuela. Me siento un poco mal. Pues te ves muy mal, Emilio. Mejor deberías ir al doctor. No, yo creo que nada más es una gripa pasajera. Por si las moscas, mejor me voy a ir a sentar del otro lado. Ramiro, no te vayas. Es que creo que estoy viendo una luz. Pues sí, es la del foco del salón. Ramiro, ¿qué tiene tu novio? Ah, se siente mal, Miguelito. ¡Y no es mi novio! Pues pareciera que ya va a ir a visitar a San Pedro. ¿Yo qué le iba, doctor? Es lo que yo le digo, pero no quiere. ¿Y qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¡Emilio! ¡Emilio, qué tienes, hijo! ¡Háblame! ¿Qué te pasa? ¡Profe, me lo va a mayugar! ¡Se está enfermando de gripa! ¡Menos mal, chavos! ¡Ya me había asustado! ¡Parece de esos muertos vivientes! Nah, dice que nada más es una gripe pasajera. Ya le dije que vayamos al doctor, pero no quiere. No te preocupes, hijo, yo sé de primeros auxilios y lo primero que se tiene que hacer es tomarle la temperatura y para eso tengo este aparatito. Ten, Emilio. Gracias, profe. No, hijo, funciona mejor por el recto, yo así lo utilizo. ¡Profe! ¡Guácala! No se preocupe, profe, yo le ayudo, Emilio. Tú flojito y cooperando, Emilio. ¿Qué vas a hacer, Miguelito? Ahí viene el avioncito. ¡Ya llega! ¡Era martes de educación física! ¡Ramiro, es martes de educación física! ¡Ya sé, Emilio! ¡Ya sé! ¿Y entonces por qué trajiste pantalón? Pues para ver quién era el primer idiota que me lo preguntaba. Bueno, lo malo que no vas a poder jugar fútbol. ¡Claro que sí, Emilio! ¿Quién dijo que no? Pues tres zapatos. Y con zapatos no creo que puedas jugar fútbol. Emilio, cuando se tiene ganas de echar la reta, uno juega hasta descalzo. Si tú lo dices. ¡Ya llegué ya! Era martes de educación física. Otro que no vino con el pants. Profe, es martes de educación física. ¿Qué crees que si no me dices, Emilio? Yo ni en cuenta. Para eso estamos, profe. Usted no se apure. Bueno, ya ni modo. Vámonos a echar la reta. Profe, ¿pero cómo? Tres zapatos. ¿Y? Pues que no va a poder jugar fútbol. Emilio, cuando se tienen ganas de echar la reta, uno juega hasta descalzo. Además, estos bebés son todo terreno. ¿Emilio? ¿Tú con gorra? Sí, Ramiro, es que hace mucho sol. ¿Sol? Pero si ni siquiera ha salido el sol, Emilio. Son las 6:50 de la mañana. Ah, con razón no hacía tanto calor. Pero me lo voy a dejar así por si se le ocurre salir al sol. No, ya en serio, Emilio, quítate la gorra. No, es que se me esponja el cabello con el aire. Emilio, por favor, ni siquiera está haciendo aire. Ok, ya. Me corté el cabello casquete corto. Sabes que ahora ya no te voy a dejar de molestar con que te quites la gorra, ¿verdad, Emilio? ¡Yo te quiero ver pelón! ¡Ándale! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Emilio, ¿te puedes quitar esa gorra, por favor, hijo? ¡No! ¡Y ni se atreva a quitármela con sus asquerosas manos! Está bien, hijo, pero a ver si ahorita le dices lo mismo a la orientadora cuando te vea pasar con tu gorra. Bueno, hasta ahorita estoy a salvo de la orientadora, Ramiro. ¡A ver, Emilio, ven para acá! ¡Te quitas esa cachucha y me la entregas, por favor! ¡No, orientadora, por favor! ¡No me haga quitarme la gorra, por favor! ¡Te lo suplico! ¡Emilio, quítate esa gorra o si no te la voy a quitar yo y ya no te la voy a regresar! ¡Orientadora, no! Hay una gran razón por la cual no se la quiere quitar. ¿Cuál? ¡Que ahora se parece al profe! Bueno, solamente que a él sí le va a volver a crecer el cabello. ¡Emilio, entrégame la gorra, por favor! ¡Ok, ya se la entrego! ¡Es
Xochitl! ¡Xochitl está pelona! ¡Pelona, pelona, pelona, pelona! Ya, Andrea, también no fue como para que terminaran su relación de 2 años. ¡Ay, tú cállate, Ramiro, porque tú ni siquiera sabes cómo estuvieron las cosas! Y tú también ya cállate, Andrea, porque yo te dije que no le dieras una oportunidad. Todavía de que está prieto te pone el cuerno. ¿Qué pasó, chavos? ¿A quién me le pusieron el cuerno? Pues creo que Andrea. Yo no sabía. Esto ya parece novela. ¿Ves novelas, Emilio? No, pero dicen que así son las novelas. Y tú también ya cállate, Emilio, porque donde tú me pongas el cuerno, yo sí te los mocho. Ay, sí, ya me callo. Andrea, ven, tenemos que hablar, por favor, déjame explicarte. Yo ya no tengo nada que hablar contigo. Ya mejor lárgate, Kike, porque nada más empeora las cosas. ¡Andrea, espérate! ¿Vamos a ver qué pasa? ¡Yo ya estoy allá! Andrea, por favor, hazme caso, no vale la pena. ¿Escuchan algo? No, nada. ¿Y tú, Ramiro? No, yo tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Andrea se está dando de golpes en la puerta del baño. ¡La comprendo! Con esa salsa que prepara Doña Pelos, hasta yo me daría de topes en la puerta del baño. ¡No manchen! ¡No manchen! ¿Quién está de pinche ratero? Ok, ok, pero que conste que el celular estaba en la mesa y yo solo lo guardé para ver quién lo reportaba. ¡No, baboso! Para empezar, ese celular ni siquiera es mío. bueno, ya casi me quemo. Bueno, ¿y entonces qué se te perdió ahora? Es que se me perdió mi plumón color caqui, aroma trufas del desierto. ¿Y nosotros qué culpa tenemos de que se te haya perdido tu plumón color caca del desierto? ¡No, baboso! Dije... ¡Ay, olvídalo! ¿Y ya revisaste bien tu mochila, Regina? No vaya a ser como la vez pasada que se te perdió tu celular y todos nos quedamos hasta las 7 de la noche hasta que apareciera y resultó que tu celular estuvo todo el día en tu mochila. ¡Sí, ya los conté bien! Yo tenía 154 plumones y ahora solo tengo 153. ¿154 plumones? ¿Para esto? Apenas estoy aprendiendo, baboso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿A que no adivinan qué me encontré? Un plumón, profe. Bueno, sí, también. Es como color caqui. Profe, dame mi plumón, no sea ratero. Sí, sí, ten, Regina. No me lo iba a quedar, hija. Bueno, ¿ya qué se encontró? ¡De este topper y está nuevo! ¡Profe! ¡Es el corn and potato cooker! Es muy fácil cocinar papas y elotes con él. ¿En serio? Sí, ¿y ustedes qué esperan para tener su corn and potato cooker? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo. Sí, sí, pero ya dámelo, hijo, que así se le perdió al profe de inglés. No, 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 2 años, mis tepalcuanas, señora. Su hijo ya paga cover. ¿Eso es barba? ¡Ya, por favor, deja de llorar! ¡No, no le pegué! ¡No le pegué! ¡No le pegué! ¡No le pegué! Lo siento, Chuchín, te fuiste extra de dibujo. No, 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 a mí no me digas Gugu Tata, porque tú bien sabías que no te tenías que salir de la línea. ¿Es que cómo se van a comer eso? ¡Está asqueroso! ¡Los niños no se van a comer esto nunca! ¿Quién es más? Te saliste de la línea. Sí, es que es colorear el dibujo, no la libreta completa. ¿De dónde sacaste un biberón? No, a ver, eso es un tornillo. ¿De dónde sacaste un tornillo? No, bájate de ahí. Bájate de ahí, Chuchín. No eres John Cena, Chuchín, ya lo habíamos hablado. ¿Cómo? ¿Por qué te comerías una canica? ¿Sabes, Chuchín? ¡Que ahora no vas a poder cagar! ¿Y le cambie el pañal? No, no, a ver, es que yo me fui a extra en cambio de pañales. No, no, yo no voy a hacer eso. ¡Ok, Nido! ¿Quién estuvo viendo aquí? ¡Ven y límpialo, Chuchín! ¡Rápido! ¿Sabe, Chuchín, que no podemos traer comida chatarra a la escuela? Así que dame esos chetos, por favor. Ah, pero claro que te los voy a guardar muy bien. ¡Oli, bebé! Bebé, ¿qué pedo? ¿Por qué apareces teibolera? Ay, güey, ¿qué no quedamos en que nos íbamos a disfrazar? Pues sí, pero quedamos en que nos íbamos a disfrazar de algo que diera miedo. Ay, perdón, bebé, es que eso ya no lo leí. Pero si te lo dije ayer, Regina. Ay, lo siento, bebé, es que me ganaron mis impulsos. ¿Tus impulsos de qué? De mujerzuela. Ay, no, bebé, es que ahora yo voy a ser la única ridícula con máscara. Ay, no te preocupes, bebé, yo ahorita te maquillo y te presto un top que tengo en mi bolsa. Y listo, ya quedó. Bebé, pero es que esto no es un top, es un bra. Ay, lo siento, bebé, es que yo creo que por las prisas en lugar de meter el top, metí el bra. Ay, no te preocupes, bebé, ahorita me las pongo como orejas y digo que soy la mini o un pedo así, no sé. Sí, bebé, pero tú serías como la mini de la zona rosa. Ay, bueno, pues mejor, además tú no te quedas tan atrás, ¿eh? Tú pareces teibolera de medio tiempo. Ay, ¿neta parezco teibolera? Sí, güey, la neta sí. Ay, eso que no me esforcé mucho, bebé, gracias.
¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Una pregunta, ¿quién de aquí está ciego? Profe, hasta la pregunta ofende. ¿No está viendo a Emilio? Mire, no ve nada. Claro que sí veo, Ramiro, no estoy tan ciego. A ver si sí. Ramiro, dame mis lentes. No, que sí veías, estoy acá. Pues sí, pero con mis lentes. Además, tú también estás ciego, Ramiro, solo que todavía no lo aceptas. Bueno, los que estén bien cegatones y no tengan lentes, acá abajo están haciendo el examen de la vista, chavos, por si les interesa. Emilio, ya te dije que yo sí veo bien. ¡Ah! Pues esa jardinera no la viste tan bien, ¿eh? Hola, doctor. Vengo a hacerme el examen de la vista. Pasa, hijo, pasa. ¿Cuál es tu nombre? Ramiro Ramírez. Ramiro Ramírez. Pasa, siéntate. Me vas a decir hasta qué letra alcanzas a ver, ¿ok? Sí, sí. Tapamos ojito izquierdo y me vas a decir qué letras hay en el renglón 7. Es A, Ñ, O, P. Efectivamente, hijo, necesitas lentes. No, doctor, dígame que no es cierto. ¿Qué voy a hacer para el resto de mi vida todo ciego? Se terminó mi carrera. ¿Tienes una carrera? Bueno, no, pero así dicen todos los artistas cuando les dan una mala noticia. Bueno, pero ¿eso quiere decir que voy a ser ciego para el resto de mi vida? No, tú todavía puedes usar lentes. ¿Y cuánto cuestan los lentes? Pues hay de precios, los más baratos están en 2,800. Doctor, yo solo quiero ver las letras, no el futuro. Huevos, Doña Cuquita, el sabor de mis huevos te va a encantar. No, 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 es que como que algo no está bien ahí, o sea, sí. Huevos, Doña Cuca, porque a nosotros nos encanta comernos hasta los huevos. No, no, ¿es en serio que tengo que decir eso? No, es que no venía en el guión. Yo me como los huevos con el chorizo al lado. No, 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 es que no, eso no. Porque me encanta el sabor de unos huevos calientitos en mi boca. No, 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 es que eso no. ¡Cómpralos ya! Mañana podrías tú estar desayunando de mis huevos. ¡No! ¡No, es que eso no puede ser! A ver, préstame el guión. ¿Qué prefieres? ¿El sabor de unos huevos corrientes o el sabor de mis huevos? ¡No! ¡No, es que no puedo decir eso, ¿sí? ¡Yo prefiero comerme los huevos de un buen granjero! ¡No! ¡No, es que eso lo va a ver mi mujer! ¡No, no, no, no! ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar el sabor de mis huevos? ¡No! ¡No, no! ¿Saben qué? Yo creo que fue una mala idea venir. ¡Ramiro, ya vas a... ¡Ay, mis ojos! ¡Ramiro, ¿qué están haciendo? ¡Nada, nada, nada! ¿Entonces me puedes decir en dónde estaba tu mano? En mi bolsa. Emilio, no seas exagerado, no estábamos haciendo nada malo. A ver, chicos, ¿qué hacen aquí arriba? El receso está allá abajo. Sí, orientadora, con permisito, ¿eh? Ramiro y Valeria, ¿qué estaban haciendo aquí en el salón ustedes solos? Pues platicando, no creo. Pues aunque no lo crean, sí estábamos platicando. Esto es una alergia. A ver, ven para acá, Ramiro. ¡Esto es labial! ¡La orientadora! ¡Los dedos le huelen a mole verde! ¡Cállate, por favor! Porque nos vamos a ir a la dirección. No sé qué estaban haciendo ustedes dos solos aquí en el salón. ¡No sé! Muy mal, Ramiro. Muy mal. ¡Castíguelos, orientadora! ¡A ti también te voy a llevar, Emilio, por estar incumbiendo a estos dos! Y tú, Valeria, pensé que eras una muchachita decente. Una muchachita que se da a respetar. ¡Ja! ¿Cómo se ve que no la conoce? ¡Emilio! ¡Bueno, ya estuvo suave, carambas! ¡Se callan! Valeria, Emilio y Ramiro me acompañan a la dirección. Orientadora, no estábamos haciendo nada malo. Valeria me estaba ayudando a hacer la tarea. No voy a estar repitiendo, Ramiro, por favor. Hoy sí, ya está bien. Vamos. ¿Ves? Estuvo cerca, maestra. Por poco nos cachan. Es lo bueno que ya se fueron. Profesor, yo no me he ido. ¡Ay, Miguelito! A ver, Emilio y Regina, se me salen del salón. El receso está allá abajo, no aquí. Orientadora, pero si no estamos haciendo nada malo. Sí, orientadora, regáñelos. Solo se la pasan besándose. Ay, tú cállate, Ramiro, sí, porque también eres tú atrás de los salones en las últimas horas. Ese no soy yo. Ay, ajá. A ver ya, Emilio y Regina, sálganse del salón, por favor. Orientadora, pero no estamos haciendo nada malo. No me importa, Regina. Dije que se salgan, el receso está allá abajo en el patio, no aquí. Es que nada más estamos haciendo la tarea. Nada más estamos haciendo la tarea. Ay, sí, haciendo la tarea, sentadota en las piernas de este. ¡Óigame! Este tiene su nombre y me llamo Emilio. Ay, cállate, Emilio, por favor. Ok, está bien, me callo. ¿Ya se van a salir o a qué hora? Sí, orientadora, sáquelos, porque nada más se la pasan besuqueándose en los salones vacíos, degenerados. Pues sería una pena que la orientadora se entere que cierto profesor que bien podría traer una camisa de cuadros azules también se meta a los salones vacíos a besuquearse con las maestras y por eso nos quiera sacar. ¡No es cierto, orientadora! Lo que dijo Emilio no es cierto. Aunque ese profesor de camisa de cuadros azules claramente no sea yo. ¡Pues no me importa! ¡Ya todos para afuera! ¡Porque voy a cerrar el salón con llave! Pues yo sé de uno que no se puede cerrar con llave. Con permiso. ¡A ver, Ramiro, ven para acá! ¡Emilio!
Emilio, necesito que me hagas un favor. Dinero no tengo. No, no es eso. Ah, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Me echas aguas? Es que me voy a ir con Noemí atrás de los salones de segundo en la salida. ¡No, menos! La última vez me salió una perrilla en el ojo. Ay, Emilio, solo fue un besito. Por favor, sí, no te lo vuelvo a pedir nunca. Ok, sí, ya está bien, vamos. Ramiro, ya, dijiste que nada más iban a ser 10 minutos. Ay, Emilio, espérate, sí, como si yo te dijera algo cuando tú te estás besuqueando con Regina. ¿Emilio? Está ocupado. ¡Ay, profe! ¿Qué hace aquí? Bueno, es que me quedé de ver con una maestra atrás de los salones. Bueno, más bien tú, ¿qué haces aquí, hijo? Ya se fueron todos. ¿Yo? ¡Emilio! Te dije que vigilaros bien. Hola, profe. ¡Ah! Es que lo estaban maquillando. ¿Sabía que por las tardes es payaso? ¿En serio, Ramiro? ¿En serio? ¿Sí? Sí, de hecho se sabe muchísimos chistes. Buenísimos, por cierto. ¡Sí! ¡Sí! ¿Se sabe el de... el del pepino y el molusco? ¡Ramiro! Ese es el chiste que cuenta el papá de Nemo en la película. ¡Es que no me sé ningún chiste! Bueno, es que le hace falta calentar. Ya sabe, profe. Manuel, ven, ven, rápido, ven. ¿Qué pasó, papá? Es que creo ya no sirve mi celular. Le intenté mandar un WhatsApp a tu tía y nada. Ni sale, ni entra, nada. Revísamelo, ¿no? Ah, sí, es que se cayó. ¿Quién se cayó? No, no, yo te digo, de mi celular. Por eso, ¿se cayó WhatsApp? No, no, pues yo lo estaba ocupando re bien. No, o sea, sí, pero ya... No, es que ¿sabes qué? Tu tía Gertrudis me dijo que unos celulares iban a dejar de funcionar, que iban a dejar de agarrar el Wi-Fi. No, o sea, sí hay internet, pero lo que no se puede usar es WhatsApp porque se cayó. No, es que no se me cayó, nada más dejó de funcionar así. O sea, no sirve WhatsApp. No, sí sirve porque ayer lo estuve usando normal. No, es que hace... Es que mira, no se manda, no llega. Pinche celular. No, papá. Yo no voy a poner árbol de Navidad, a mí me vale pura verga. La Navidad y el Año Nuevo a la verga. A few minutes later. Que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo de parte mía y que la pasen muy bien en este año y en esta Navidad y que se vean mucho a la verga. ¿Y por qué no le regresó también su trabajo a Valeria? Ella también lo hizo con tinta roja. A ver, Valeria, tráeme tu trabajo, rápido. ¿Para qué, maestra? Tenga. A ver, bueno, entonces para que las dos estén igual y no haya ningún descontento, a las dos les voy a regresar el trabajo. Maestra, pero a mí ya me lo había puesto bien, no se vale. No se vale, Regina, no mames. A ver, Valeria, aquí no vas a estar diciendo esas palabrotas. Es que no se vale, maestra, usted ya me lo había aceptado y ya hasta me había puesto 10. Ay, pues te borro la calificación y ya. No debo ni tengo que estar soportando sus berrinchitos de niños de 5 años. Es que no se vale, maestra. Es que también iba a ser muy injusto que a ti sí te lo aceptaran. Ya valió esa amistad. Sí, efectivamente. ¡Tú ya cállate, Regina, neta! A ver ya, lo que tengan que arreglar ustedes dos, allá afuera. Aquí no quiero que parezca tianguis. No mames, Regina, neta te pasaste de lanza. A mí ya me lo había aceptado. Ay, pues yo no tengo la culpa. Tú me dijiste que sí se podía hacer con tinta roja. Pues sí, pero si no te lo aceptaron a ti, no tenías por qué echarme de cabeza a mí. Ya, Regina y Valeria, vámonos a la dirección. No, maestra, no, ya. Pues entonces ya no quiero escuchar ni un solo grito. ¡Pásense al salón, por favor! ¡Está bien, ya! ¡Ya! Es que no mames, Regina, neta te pasaste. ¡Oh, qué la! ¡Ya estuvo bueno! ¡Vámonos a la dirección! A ver, Ramiro, sigo sin entender. ¿En qué me beneficiaría a mí comprarte 3 botanas y pagarte 5? Bueno, a ti en nada. Pero a mí sí, y mucho, porque no he vendido nada desde que empecé. ¿Y desde cuándo empezaste a vender botanas? A ver, espérate, déjame hago cuentas. Desde enero, febrero, marzo, abril... ¿Desde hoy? ¡Nombre! ¡Gente de negocios! Por lo menos yo ya gano mi propio dinero. ¡Ay! A ver, ¿cuánto has ganado hasta ahorita? Bueno, hasta ahorita llevo 20 pesos. ¡Uy, no! Eso sí es mucho dinero, señor Don Ricky Ricón. Bueno, ¿me vas a comprar sí o no? Ok, está bien, dámela. Serían 50 pesos, amigo. ¡Oye, Ramiro! ¡Ay, Felipe! Ya te dije que no tengo gusanos de maguey. Para empezar, no sé si eso sea una botana. ¡No, no era eso, hombre! Es que te venía a decir que no se me hace que sea una promoción eso de comprarte 3 botanas y pagarte 5. Por eso te venía a pedir mi dinero de vuelta. Pues lo siento, Felipe. Por eso puse ese letrero. No, pues ni hablar. ¿De qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí, profe, vendiendo botanas. Ah, por cierto, ¿no gusta? Tengo una promoción que le va a encantar. No, no, no sabía que estudiabas botánica, hijo. ¿Qué? ¡Profe! La botánica estudia los vegetales, no las botanas. ¿Y yo que pensaba que estudiaba el bonito arte de vender botanas?
Ramiro, quítate de mi lugar, ya sabes que yo siempre me siento ahí. No me estés molestando, Regina, ahí hay otra banca. Pues sí, pero yo me siento ahí porque al lado se sienta Valeria. Sí, Ramiro, no seas mala onda, quítate del lugar de Regina. Pues no, no me voy a quitar, además te puedes sentar en otro lugar. Quítate de mi lugar o si no le voy a decir al maestro, ya neta, güey. Dile, profe, Ramiro no se quiere quitar de mi lugar y ya sabe que yo siempre me siento ahí. Pues siéntate en otra banca que esté desocupada, Regina. ¿Siempre te tienes que sentar en ese lugar? Pero es que Ramiro sabe que yo siempre me siento al lado de Valeria. Ya quítate de mi lugar, Ramiro. ¡No me voy a quitar! ¡Ey, ey, ey! ¡Tranquilos! ¿Qué pasó? Emilio, dile a tu amiguito que se quite de mi lugar, por favor. Mi amor, pero si hay más lugares desocupados. Es que tú sabes que yo siempre me siento al lado de mi amiga Valeria. Ya dile que se quite. ¡Está bien! ¡Está bien! Ramiro... ¡Ya, ya, ya! ¡No me digas nada! Pero esto un día lo vas a pagar, Emilio. Y muy caro. ¡No, no, Ramiro! ¡Ven, espera, ven! ¡No! ¡No, Emilio! ¡Suéltame! Ahorita no vamos a sacar los lonches. No quiero que le ensucien el autobús al señor chofer. ¡¿Qué te dije, desgraciado?! ¡Te voy a meter esa torta por...! Ok, ¿ya todos pasaron al baño? ¿No? ¿Cómo que tienes diarrea, Juanito? No mames, qué pinche... Bueno, pero va sobre tu responsabilidad, ¿eh? Si te cagas en el autobús, tú lo lavas. Yo les voy a decir cuando se... ¡Ey! ¡Todavía no te bajes, desgraciado! Ok, si alguien se pierde, vienen a la salida y aquí nos esperan. Nosotros vamos a pasar por ustedes. Bueno, si nos acordamos de usted... No, ¡es broma! ¡Es broma! ¡Ay, no aguanta nada! ¡Mendigos cristalitos! A ver, no pueden estar jugando en la fuente. ¡No se pueden meter a la fuente! ¿Qué? ¿Qué? ¿Que su compañero se está... ¡No! ¡Chuche! ¿Te robaron tu lonche? ¡Ah, yo no sé! Yo no sé, yo les dije, cuiden bien sus mochilas. No, aquí la comida está bien pinche cara, ¿eh? No, yo no sé, Juan. Y ni me estés viendo mis tortas. No, no te voy a dar, Juanchito. ¿Cómo que se perdió Beto? ¡No me digas! ¡No, no, no puede ser! No puedo creer que no sepa quién es ese tal Beto. A ver, Chavo, ya llegamos. Vamos a comprobar que vengamos todos, ¿ok? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15... ¡No! ¡Se nos olvidó pasar por Beto a las cosas perdidas! No, no, profesor, por ahí no. Me es una entrada secreta. ¿Qué? ¿Esta escuela tiene entradas secretas? Después de esto, tú no sabes nada. Ok, vamos. Chicos, les informo que el maestro Arturo ya no estará más con nosotros. ¡Pero estaré yo! Y créanme, el profesor Arturo los trataba con cariño, a diferencia de cómo los voy a tratar yo. En esta escuela quiero a puros alumnos bien disciplinados. ¿Entendieron? ¡Vamos por ese hijo de la chingada! ¡No, no, 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 profesor! Hay que ser más inteligentes que... Hay que grabar sus actos, lo que dice y lo que hace. Cierto, para que tengamos evidencias. Sí, profesor, recuerda, cabeza fría con esos malditos. Y créanme, el profesor Arturo no es el único que se va. También se van todos los demás profesores. Y traeré profesores con la capacidad de mantener esta escuela en regla. En serio. ¡Vamos! ¡Vamos! Lo estoy grabando todo, Miguelito. Chicos, en serio los quiero muchísimo. Ustedes son lo mejor de este planeta. Sin ustedes, yo no estaría aquí. ¿Qué? ¿Qué está diciendo este tipo? Profesor, parece que sabe que estamos aquí. Gracias a ustedes, soy lo que soy y tengo este maravilloso trabajo, el de ser maestro. En serio, no sé cómo agradecérselos. Los quiero muchísimo. En serio. ¡Ay! ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hacemos, profesor? Vámonos, Miguelito. Vámonos. ¿Profesor Arturo? ¡Pero qué milagro tenerlo por aquí! Lo mismo digo, director. Lo mismo digo. Miguelito, ¿pero qué está pasando aquí? Vine a recoger unos papeles míos y casualmente me encontré a Miguelito. Estábamos charlando un poco. Profesor, me asombra, ¿pero qué no de a los niños? No, que va. Bueno, o sea, sí. Profesor. Si usted los trata, son buenos chicos, director. Pues espero ya no verlo. Es que ¿cómo supo que estábamos ahí, Miguelito? ¿Qué os sabe por qué, profesor? ¿Tienes alguna idea? Permíteme, estoy hackeando el sistema de descuela y mira lo que encontré. A ver. ¡Mira, profesor! ¡Son las cámaras de seguridad de la escuela! ¡Desde su celular! ¿Y ahora qué podemos hacer, Miguelito? Él puede ver dentro y fuera de la escuela. Muy fácil, profesor. Le voy a bloquear el acceso a las cámaras de seguridad. ¿Y tú puedes hacer eso? Pero claro, profesor. Simplemente es cuestión de que entre a la base de datos del sistema que opera todas las cámaras de seguridad. ¡Ah, sí! No entiendes de lo que hago, ¿verdad, profesor? No.
Bueno, en lo que yo hago esto, ¿le puedes dar de comer a mi gato? Claro, Miguelito. ¡Ah! ¡Esto no es un gato! ¡Esto es un tigre de Bengala! ¡Ah, sí, profesor! ¡No te le acerques mucho porque le gusta muchísimo la carne fresca! Me lo hubieras dicho antes, Miguelito. ¡Ay, profesor! ¡Listo, profesor! ¿Qué pasó, ya? ¡Ya! Ahora sí, ese director nos va a conocer. Ahora sí, Miguelito. Ese director se dará cuenta que se metió con las personas equivocadas. Pero ahora iremos con el plan B. Sí, Miguelito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás seguro de esto, Miguelito? ¡Sí! ¡No es la primera vez que lo hago! ¿Eh? Debo de empezar a dejar de decir algunas cosas. Ok, vamos, vamos. ¡Espera, profesor! ¡Ahí hay alguien! ¡Aquí, aquí! ¿Qué ves, profesor? No sé, no se ve bien desde aquí. Profesor, nos tenemos que arriesgar, ¿ok? No, Miguelito, ya fallamos una vez. No podemos fallar dos veces. A ver, profesor, el que no arriesga, no gana. ¡Ah! ¡Vamos! Es el director, Miguelito. ¿Qué? ¿Qué hace aquí ese viejo loco? No lo sé, Miguelito, pero puede que trame algo. Hay que escondernos, si no nos va a ver otra vez. ¿A mí qué me dices, Miguelito? Tú eres el que se sabe todos los lugares secretos aquí. Ah, cierto. Ven. Señor director, ¿puedo pasar? No, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Gracias por dejarme pasar, señor director. Bueno, ¿qué no escuchaste, escuincle? No, realmente como que con las personas tontas no escucho muy... bien que digamos. ¿Me acabas de decir tonto, escuincle? Me parece que el sordo es otro, señor director. Bueno, ya, ¿qué quieres? Pero rápido, que no tengo tiempo. Bueno, señor director, idea grano. No me parece cómo quiere llevar las cosas en... Ajá. En primera, las reglas de esta escuela las llevo yo, no usted, señor director. ¡Oh, ya! Si me permite, que no he terminado, señor director. Así que, o se alinea, o lo alineo. ¿Me estás amenazando, escuincle? Me temo que sí, señor director, pero no es algo que yo quiera, acabado. A mí nadie me amenaza, escuincle. Pues muy fácil, no se meta donde no lo llaman. Créame, señor director, le conviene más estar de mi lado, y no metes en lo que no te importa. A ver, escuincle, ya me estás cansando. Ya me tienes hasta aquí, y eso que es mi primer día. Lo siento, señor director, pero así va a ser mientras usted sigue en ese pan. ¿Qué pan? Ah, pan de pan A, pan B, pan C. No puedo creer que esté siendo amenazado por un niño que ni siquiera sabe hablar. Es parte de encanto. Bueno, ¿ya es todo lo que me tenías que decir? Sí, creo que ya es todo lo que te tenía que decir. Así que ya sabe, director, si le quieres seguir jugando a vivo. Bueno, ok, entonces, por favor. Sí, ya me voy. ¡Ah! Y ya no quiero que esté molestando a mi profesorcillo atudo. A él solamente lo puedo molestar yo, ¿ok? ¿Entendido? Por favor. Ya me fui. ¡Hola, profesor atudo! ¿Y tú dónde chingados estabas? A ver, ya te sabe, pellejo, cállate. ¿Dónde está su compañero Miguelito? ¿Se le ofrece algo, señor director? ¡Ahí estás! Bueno, te vengo a avisar, Miguelito, que está suspendido durante 6 semanas. ¿Y se puede saber por qué motivo, señor director? Pero por supuesto que se puede saber, Miguelito. Me amenazaste. Y no te preocupes. Lo tengo todo grabado. Al parecer no eres tan inteligente. ¡Me lleva! Fue un poco más inteligente que yo esta vez, señor director. Pero bueno, vacaciones son vacaciones, ¿no? Te dije que no ibas a poder conmigo, escuincle. Así que agarra tus cositas, que te me vas de vacaciones. Bueno, compañeros, nos vemos cuando yo regrese. Los amo, en serio, son el mejor grupo que yo puedo tener. El más fuerte, el más unido. Y nunca, pero nunca, le hagan caso a los maestros. ¡Oh, Miguelito! ¡Miguelito! No puedo creerlo. Llévame contigo. Amigos, este no es un adiós, es un hasta luego. ¿Se puede saber por qué expulsó a Miguelito? A ver, maestro Arturo, primero que nada, buenos días. Buenos días. ¿Ahora sí se puede saber por qué expulsó a Miguelito? En primera, yo no tengo por qué darle explicaciones de absolutamente nada de lo que yo hago en esta escuela. Pero ya que me cae tan bien, se lo voy a decir. El escuincle ese me amenazó. ¿Usted puede creerlo, maestro? Bueno, director, por si no se lo habían dicho, ese niño es el diablo en persona. Así que si fuera usted, no lo hubiera expulsado. A mí ese niño no me da miedo, profesor. Y si lo hice, fue para corregirlo, porque lo que hizo estuvo muy, pero muy mal. Y usted lo sabe.
Ok, pero después no diga que no se lo advertí. ¿Usted quién es para advertirme algo? Más bien yo le advierto que lo voy a despedir. Pero si yo estoy con usted, señor director. No, profesor, usted es muy débil para esta escuela. Yo quiero formar una escuela estricta. La escuela más estricta de todo el mundo. Pues ya veremos. Es que ¿cómo le vas a pedir ayuda a un escuincle? Por favor, Arturo, sé realista. ¿Cómo un escuincle va a impedir que te despidan? Bueno, pero es que estamos hablando de un niño que es inteligentísimo, cabrón. A ver, ya, Arturo, déjate de cosas. Le voy a marcar, él tiene que saber qué hacer. Bueno. Hola, Miguelito. ¡Profesorcillo! ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas, caray? A ver, no tengo tiempo. Tienes que escucharme, ¿ok? Profesorcillo, me asustas. ¿Qué pasó? Parece que el director se convirtió en un malvado villano sacado de una película de superhéroes y ahora quiere conquistar la escuela. Ya ni me digas, caray. A mí me suspendió 6 semanas. Nunca pensé decir esto, pero necesito tu ayuda, urgentemente. Por favor. Bueno, pues lo pronto hay que colgar porque puede ser que esté intentando escuchar la llamada. ¿Qué? No, no creo, Miguelito. Miguelito. ¡Ay, colgaron! Nunca se sabe. A ver si entendí. Entonces debe de ser el mismo número o el mismo color. ¡Que sí, Emilio! ¡Ya te lo dije como 30 veces! No, pues entonces paso. Emilio, no puedes pasar. Tienes que comer hasta que te salga el mismo número o el mismo color. Ok. ¡Ah! ¡Aquí está! Vas tú, Miguelito. Uno. Vas tú, Emilio. ¡Ahora sí tengo! Miguelito, te veo un poco desnutrido. ¿Deberías de comer? Yo que tú no hubiera hecho eso. ¿Te han puesto un alacrán en la cola? No. Bueno, una vez me senté en un... ¡Ramiro! Creo que ya voy yo. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando uno, profe. ¿Usted sabe jugar? ¡Que sí sé jugar, Ramiro! En mis tiempos me conocían como el rey del uno. ¿Qué quieren perder, chavos? Hay que jugarnos las calificaciones. Si usted pierde, nos pone 10 a los 3. Y si yo gano los 3, me traen una torta de milanesa mañana. Trato hecho, profe. Coma 4, profe. 1. Lo bueno que lo conocían como el rey del uno, profe. Imagínese si no. Espérate, mi Dios. Nada más deja que me salga el rey de copas y ahora sí van a saber lo que es bueno. Algo me dice que ya sacamos 10. ¡Gané! ¡Sacamos 10! ¡Eso es trampa, Ramiro! Pero mañana tráiganse una lotería, chavos. ¡Ay, sí van a saber lo que es bueno! Pues sí, Emilio, pero ¿cómo iba a poder hacer la tarea si estaba jugando FIFA contigo? Vaya, no encuentro fallas en tu lógica. A ver, chavos, todos formamos, acá vamos a hacer Operación Mochila. No puede ser, Emilio, están haciendo Operación Mochila. ¿Y qué? No traemos nada malo. No traemos nada malo, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Emilio? No. A ver, tú, hijo, abre tu mochila. Claro que sí, Poli. A ver, préstamela. ¡Oiga, esas son mis cosas! ¡Usted las va a levantar! No tienes nada, hijo. ¿Ya te puedes ir a tu salón? Sí, ya te puedes ir a tu salón. ¿Y quién me va a recoger mis cosas? A ver tú, hijo. Abre tu mochila. Pero no me tire mis cosas como a mi amigo. ¿No tienes nada que te comprometa, hijo? Pues que yo recuerde... No me acuerdo. A ver... ¡Oiga! ¿Qué hace esta bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí. Pásate de este lado, hijo. Ahorita te arreglamos tu asunto. A ver, profe. ¡Dígame, su subcomandante! Soy el poli de la entrada, profe. No se haga el payaso. Ábrame su bolsita, por favor. Sinceramente, se me hace una falta de respeto hacia mi persona que quieran esculcar cosas cuando yo soy una autoridad más en esta escuela. ¿Quieres sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera, no está nada malo y es por seguridad de todos, hijo ten. ¿Ese localizador que hace en su bolsa, profe? Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad y teme que algo malo me pase. Sí. No manches, Ramiro. ¿Cómo va a estar el fantasma de una niña en el baño si aquí siempre ha sido una escuela? En serio, Emilio, te lo juro. Dicen que aquí antes era un cementerio. Esa ya me la sé, Ramiro. No voy a caer en tus bromas. Es más, dicen que en el baño de los niños está el fantasma de un payaso. ¿Y un payaso qué tiene que ver? Ay, Emilio, pues antes de que fuera una escuela, fue un circo. Y dicen que se murió un payaso aquí. ¿Es cierto eso que dices, Ramiro? ¿Qué, profe? Que está el fantasma de un payaso en el baño de los hombres. Pues eso dicen. Bueno, pues por si las moscas me espero a llegar a mi casa. Pero son puros mitos, profe, no tenga miedo. ¿Miedo? No, pero digo, ¿para qué desperdiciar tiempo aquí si bien me puedo esperar a llegar a mi casa? Ah, pues yo ya no me aguanto más, voy a pasar. Emilio, espera, ten. ¿Qué es esto? Es una estampita de San Benito, hijo, y que Diosito te proteja. Vámonos, Ramiro. ¡Ramiro! ¡Ramiro, pásamela! ¡Allá te va, Emilio! ¡Cabecita!
¡Niños, dejen de estar jugando en el salón con el balón o si no los voy a acusar con la orientadora! ¡Van a romper algo! Valeria, tranquilízate, ni siquiera estamos jugando tan fuerte. ¡Ahí te va, Ramiro! ¡El foco! ¡Emilio, rompiste el foco! Ahorita van a ver, yo le voy a decir a la orientadora que ustedes rompieron el foco. ¡Córrele, Emilio, córrele! ¡Ya voy, Ramiro, ya voy! Ay, no creo que Valeria nos haya acusado con la orientadora, Emilio. Pues eso espero. ¡Unos pases, Ramiro! ¡Ay, te va! ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, nos estamos pasando el balón. ¡Ahí te va, Emilio! En mis tiempos me decían el rey de las dominadas, chavos. ¿Quieren ver? ¡Va! ¡Ahí le va, profe! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Chin, chavos! ¡Ya rompí el vidrio! A ver, ¿se puede saber quién rompió el vidrio? ¡El profe! Sí, orientadora. Y creo que también rompió ese foco. ¿Y se puede saber quién, caramba, les dio permiso de estar jugando con la pelota en el salón? No me haga mucho caso, pero fue el profe. Pues ni modo, profe Julio. Se le va a tener que descontar de su quincena para comprar el foco y el vidrio que rompió. Pues con ese salario tan miserable, dudo que les alcance. Pues entonces se le van a descontar más quincenas. No, orientadora. Estaba muy enojado, no supe lo que decía. A ver ya, Regina. Primero es así, aplaudes y regresas. A ver, ya te entendí. Primero es así, aplaudo. No, Regina, es para el otro lado. Pon atención, bebé. ¿En serio que no hay peor cosa que estar soportando a dos morras que se creen tiktokers intentando hacer tiktoks? Sí, qué ridículas. A ver ya, Regina. Ramiro, ¿quieres hacer un tiktok conmigo? ¡Sí, ya voy, mi amor! Que diga, sí, ya voy, Valeria. Lo bueno que es muy ridículo. A ver, yo te voy a enseñar, ¿vale? Primero es así, aplaudes. Y después para el otro lado. A ver si te entendí. Primero es así, después aplaudo y después regreso. ¡Ándale, así! Ahora lo vamos a hacer con música, ¿vale? Ay, lo que uno tiene que hacer por amor. Sí, está bien, Valeria. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Aquí viendo cómo hace el ridículo, Ramiro. ¿Por qué, Emilio? Pues mírelo. A ver. ¡Qué bien baila ese Ramiro, eh! Hasta para el baile es buenísimo. Lo voy a invitar a que colabore conmigo. ¿Usted tiene TikTok? Sí, Emilio, y también tengo Instagram. Está en la descripción del perfil de Diego Chávez. ¡Síganme! Pues debería de colaborar con Ramiro. Sí, baila muy bien. Sí, Emilio, tiene razón, hijo. Le voy a decir a ver si quiere. ¡Ramiro! ¡Tengo una idea, hijo! ¡Profe! ¿Orientadora? ¡Emilio! ¡No es lo que piensas, hijo! Ah, ¿entonces no se estaban besando? ¡Entonces sí es lo que piensas, hijo! ¡Pero no le vayas a decir a nadie, por favor! ¡Nadie lo sabe! ¡Profe, me ofende! ¡Mi boca es una tumba! ¡No le voy a decir a nadie de esto! ¿O sea que el profe y la orientadora son novios? ¿Pero qué no se supone que el profe tiene esposa? Pues yo lo vi muy romántico con la orientadora. ¿Quién diría que el profe, siendo el profe, tenga más de una a sus pies? Sí. Oye, ¿y tú cómo sabes? Pues porque los vi besándose cuando iba entrando al salón. Pero me pidieron que no le contara a nadie. ¿Y entonces por qué me contaste? Pues porque eres mi mejor amigo y confío en ti y sé que no le vas a contar a nadie. Pues claro que no, Emilio. ¿Entonces el profe y la orientadora son novios? Sí, bueno, eso me dijo Emilio. Él los vio besándose y Emilio nunca miente. Pues entonces el profe salió de Guatemala para entrar a Guatepeor. Sí, David, pero no le vayas a contar a nadie. Yo te lo conté porque sé que eres de confianza. ¡Ahí estás, Emilio! Quedamos en que no le ibas a decir a nadie sobre mi relación con la orientadora. Y ahora ya toda la escuela lo sabe. Pero yo no le conté nada a nadie. Bueno, solo a mi amigo Ramiro, pero yo sé que nunca diría nada. Pues yo no sé, Emilio, pero si se llega a enterar la directora, tú vas a estar en muy serios problemas. Solo espero que no se entere mi esposa, porque si no, ahí sí ya estarías en serios problemas. ¿Cómo que tu esposa, Julio? ¿Qué no me dijiste que ya se habían divorciado? ¡Ey, ven para acá! Pues por el momento el que está en serios problemas es usted.